Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Daniel. Él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre este tipo de billeteras y los medios de pago en general, en cuanto a seguridad, las buenas prácticas y demás. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Cuellar, vicepresidente para el Partner en el Caribe de Gemalto. En particular con respecto a los medios de pago, Gemalto ha sido muy estricto con el tema del seguimiento de todos los estándares, estándares de seguridad, estándares que están consignados en medios de pago como tarjetas de crédito y con la nueva adopción de tarjetas de crédito con chip que vienen con dos características. Una, son tarjetas de crédito que están siguiendo los estándares de seguridad EMVCO, y segundo, que ahora vienen con una nueva versión que también tienen la capacidad de hacer pagos sin contacto. En estos dos formas de pago, con contacto o sin contacto, Gemalto ha trabajado en el sistema financiero colombiano para poner toda la tecnología al alcance del sistema financiero para permitir generar toda la confianza en todos los medios de pago. Para el caso de los medios de pago con contacto, que son medios de pago en los cuales yo inserto la tarjeta en un lector, en un cajero, en un POS, en este tipo de medios de pago, toda la seguridad, toda la tecnología está basada en los estándares EMVCO que están puestos en el chip. Son estándares de la más alta tecnología, en donde toda la información está totalmente asegurada de principio a fin, ya sea desde las llaves que maneja la tarjeta y toda la información que maneja la tarjeta, y así como toda la tecnología y los estándares que maneja el lector y toda la información que está en el banco. Los nuevos medios de pago que vienen ahora, que son sistemas de tarjetas sin contacto o tarjetas dual interface, tarjetas que permiten hacer el pago ya sea a través de un lector de este estilo o a través de sistemas sin contacto, tienen prácticamente la misma seguridad. Simplemente lo que cambia es la forma de acceder el medio de pago. Para los temas sin contacto existe un mito en el cual puede haber cierto tipo de brecha de seguridad, dados lectores RFID o lectores que puedan acceder a información que tiene la tarjeta sin que el tratante lo desee. Con respecto a esto, pues ha habido algunas unas tendencias en el mercado, como billeteras bloqueadoras de RFID o dispositivos que tratan de blindar físicamente la tarjeta. No está de más este tipo de dispositivos. Cualquier seguridad adicional que uno le coloque a su tarjeta de crédito, a su medio de pago, no sobra. Sin embargo, pues hay que desmitificar un poco el tema, ya que la información que yo podría tener si yo colocara un lector RFID para sacar información de cualquier tarjeta de crédito que encuentre, prácticamente es anecdótica. Consistirá en un par de datos que se puedan sacar de la tarjeta, como podría ser el número de la tarjeta o la fecha de expiración, datos que no son suficientes para generar ninguna transacción financiera. Si los llevamos al mundo del contacto, al mundo de los pagos normales, para generar una transacción financiera lo primero que necesito es mi tarjeta, mi documento de identidad y mi firma, y eso con un lector RFID no puedo tenerlo. Si los llevamos al mundo de internet para hacer compras no presenciales, compras de e-commerce, esos datos que yo podría capturar, si se diera el caso, a través de un lector RFID, tampoco serían suficientes porque no tengo ni el CVV, el código de verificación que está atrás, ni el número del tarjeta viente, ni información adicional que se refiere para completar una tarjeta de una transacción financiera. No está de más toda la seguridad y la responsabilidad con que uno maneje su tarjeta, pero pues los sistemas que maneja Gemalto, junto con todos los estándares EMVCO para tarjeta, para compras y transacciones con contacto o sin contacto, garantizan que realmente estas brechas de seguridad no se dan por el lado de lectores tan sencillos, y tampoco pues están dadas para que el usuario tenga algún tipo de miedo para el uso de su tarjeta de manera normal. Las recomendaciones que existen son las mismas recomendaciones que existen en todo el sistema financiero de toda la historia: el uso prudente de su tarjeta, almacenarla, no prestarla, es un elemento de seguridad, de uso personal, etc. Pero más allá de esto, el estándar blinda al usuario si la tarjeta es usada correctamente y siempre está en manos del usuario. O sea, no hay que dar papaya, pero tampoco es una realidad que le puedan robar todos los datos solo con un lector. No, es una desinformación. El estándar AMB, que es el que sigue Gemalto,
blinda al usuario tanto para compras presentes como para compras no presentes, y nos permite dar la tranquilidad al usuario que mientras mantenga su tarjeta en su propiedad, en su uso corriente, no va a tener ningún problema. Perfecto, muchas gracias, Daniel.